mis furros, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro directo con su zorra favorita, yo, Shizuka. Yeah. Ey. Voy a bajarle un poco a la música, como que le subo como el que bajo. A ver, espérate. ¿Cómo están mis furros? A ver, ¿cómo están? Quiero saber cómo están. ¿Cómo están? Bueno, como podrán ver, primero que nada tenemos nueva imagen para las radios. ¡Yeah! Aparte de eso, bueno, esto no va a ser constante, pero por el momento tengo acá algunos dibujitos muy bonitos que me anduvieron haciendo para el tema de mi cumpleaños. Y bueno, si es que hay alguno que no he puesto, avísenme para poder ponerlo. Que, claro, que tenga que ver con mi cumpleaños, porque si es un dibujo cualquiera, no, pues. Ahí no. Haciendo weas de la U, eso... Eso veo el stream. Esperando imagen buena. Estrenando imagen buena. Sí, bo. Esta es mi super imagen. Napo, o sea, como verán, hay algunas cartas de las cartas de radio. Que acuérdense de que ahora hay una baraja también específica para el tema de las radios. Esa baraja, hay una sección, o sea, una carta específica que dice de que puedes poner un dibujo en el streaming. Bueno, de esta manera sería presentado, por así decirlo. Así que... ya saben, ya, po. Para los que no sepan, hay uno que está hecho por Ginny, otro por Seb, otro por Mei, otro por Jobaksho y otro por Kitsu. Así que, capitana de la fuerza, sí, se me pone exacto. Me siento genial, me siento guay. Hay uno muy travieso, sí, su tiburona, sí, su tiburona, sí. Lo tendrá en cuenta cuando compre cofres. Muy bien. Bueno, chicos, voy a ir al tema de momento. Bueno, estos durante los directos que haga durante este mes de que tengan que ver con radio, voy a estar usando estas imágenes. Luego las quitaré y pondré, bueno, cualquier otra cosa. Ahí veré. Jaja. Sobre todo si son fanart míos, es como mucho más fácil que yo los muestre. Oye, que me tapáis, está contento. El Lewis está contento, yeah. Bueno, ¿qué son esos dibujos? Son regalos para mí en mi cumpleaños. Bueno, voy a mencionarles la temática del día de hoy. Resulta de que, como pasa en todos los fandoms, como pasa en todos los conjuntos de muchas personas, siempre hay ciertos tipos de... O cierto... ¿Cómo decirlo? Ciertas manías dentro de algún fandom que a uno no le terminan de calzar. Que no le agradan. Que no, que por mucho de que hagamos... No sé, pues, como cuando yo digo, a mí me encanta Digimon, pero yo sé que se han mandado sus cagazos, pues. Yo sé que no todos lo han hecho bien. Algo te puede gustar mucho y puede ser parte de algún fandom o de un grupo o de algún estilo de vida incluso. Pero eso no significa que aceptes al 100% absolutamente todo. Hay personas que sí, o que simplemente hacen oídos sordos, o la vista gorda, ¿cómo sería? Respecto a ese tipo de cosas, es como que simplemente yo sé que existen pero no me fijo, una cosa así. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las cosas que no soportamos del fandom furry. Un ejemplo que yo puedo dar es de que si hay algo que no me gusta mucho es... ¿cómo decirlo? No me gusta que cualquier cosa que haga un furro cualquiera afecte a todo el furry fandom. Yo sé de que esto en realidad puede pasar en cualquier fandom, pero es algo que me molesta muchísimo. Otra cosa que me molesta mucho... es de que por mucho de que el furry fandom sea aquí y allá y de que también tenga como mucho erotismo y cuestiones así, me molesta demasiado de que en lugares como Furafinity y cosas así acepten cosas como la coprofagia o el tema de ¿cómo se llama? De la wea de los bebés, de los furros así con pañales y que se cagan y se mean y todo eso.
Esas son cosas que no puedo aceptar realmente. No, yo por lo general siempre digo vive y deja vivir, así como que ya ustedes con su weá, yo acá. Pero me molesta bastante, la verdad, el tener que entrar a Funafinity y que en la parte principal me aparezcan de vez en cuando una de estas cuestiones extrañas. Y no, la verdad es que a mí no me gustan. O sea, no me gusta decir cosas extrañas porque ya de por sí somos todos extraños. ¡O tengo un reto de dibujo! Kibatsu te reta a dibujar un reto. Por favor, Kitsu, anótame ahí el reto. Ya, tía Shizu me pone en entro cuando hablan de los Cubs. Rayos, exacto. Me molesta mucho ese tipo de cosas del fandom, no me agrada. Me gusta mucho de que sea diverso, Yubaxo, pero justamente por ello... una serie furry en vivo. Ahora tenemos una... furry serie, me gusta. Sí. Ya bueno, ahí la vamos a agregar. la cosa es de que... puede gustarme mucho... pero al mismo tiempo, ese tipo de cosas trato de no acercarme a ellas, y me molesta que a pesar de que yo trato de no acercarme a ellas, Leo y bien aún bajo así, Petra quiere que leas memes. Voy a tener que leer memes. De que a pesar de que yo trato así como que ya, yo por así decir, no me gusta el color rosado. Entonces, yo lo que hago es tratar de evitar las cosas que tengan color rosado y cuestiones así. Pero que aún así, en las zonas donde se supone de que voy a ver cosas furras nomás, tengo que ver sí o sí ese tipo de cosas. A eso voy. Eso es como algo que me molesta mucho. Yo creo que esa queja sería más que por el fandom, sería con Furafinity. Pero lamentablemente yo inicié con Furafinity en el furry fandom, por así decir. Y para mí ese es como el mayor centro que tengo del tema furry. Entonces no conozco otra página que sea más central. Porque cualquiera diría esa página que tiene full porno, que no me acuerdo. Era un número, pero no me acuerdo bien. La cuestión es de que ese es como para acumular nomás imágenes y hay de todo, no solamente furry. Entonces tampoco me complace demasiado. Y otra cosa que me incomoda mucho es de que en Furafinity hayan humanos, weón. O sea, hay humanos en todas partes, pero justo una zona que es solo para furros, o que se supone que la crearon para furros precisamente, andan habiendo humanos, pues, weón. Yo digo, ¿y vos, culiao, qué hacía acá? Y cualquiera diría, ah, quizás es de esos que les gusta juntar humanos con furros. No, weón, veo su galería y puro humano, weón, qué asco, guácala. Y esa weá me tiene así como que, ah, ¿por qué? Otra cuestión que no sé, o sea, a medida de que vayamos hablando, yo creo que me voy acordando otras cuestiones que yo no soporto, que no me gustan mucho dentro del fandom. Yo creo que una de las cosas que me molesta mucho es de que a pesar de que tú escuchas una y otra vez, no, que los furros son unos hediondos porque usan los fursuit y no se bañan y son hediondos y otra cuestión. Cabros, yo puedo cerciorar, les puedo dar mi experiencia. Abracé e incluso traté de robarme fursuiters con persona y todo, en la convención a la que fui, y les juro que ninguno olía mal. Es más, todos olían o a peluche, que es como ese olor como a género común, o si no, olían a perfume. En serio, y todo, si su ladrona. Déjenme, weón. Eran muy bonitos, me los quería robar. Pero la cuestión es, los abracé así, pero full. Me encantó abrazarlos. Y no pasó absolutamente nada. O sea, no, todos olían muy bien. A diferencia de... que de repente nos pusimos a jugar a las cartas con algunos furros y se sentaron dos al lado mío. Ya ni siquiera me acuerdo de sus caras, solo sé de que en cuanto se sentaron me llegó un combo a la nariz, pero mal. Porque tenían un olor a ala, un olor a axila, a sobaco, pero impregnaba así asqueroso. Que yo decía, weón, ¿qué no conocen el desodorante? O bueno, les aviso, chicos, para los que no sepan, porque a veces la gente no sabe. El desodorante se pone después de bañarte. Te bañáis, te secáis bien en la axila y después te ponís desodorante, ¿cachai? Y te ponís ropa limpia. Entonces para mí fue horrible. Sí, fue horrible, dice el Kito. Sí. Entonces eso me molesta porque yo digo, si hagamos por ejemplo a los otakus, porque yo antes era otaku, bueno, ahora no es, soy más furra que cualquier otra cuestión. Si dicen de que en mi fandom todos son hediondos, obviamente yo voy a hacer lo posible por salir de ese estigma, de esa idea. Hasta ahora todos los amigos más cercanos que tengo, ¿cachai? Todos son limpiacitos. Y me siento muy feliz por ello.
uno que otro así como que estuvo fuerte aquella vez y puta, se lo terminé diciendo. Porque yo no soy de gritárselo ni nada. Yo es como que, oye amigo, como que te abandonó el desodorante y toda la cuestión. Así que, puta, no levanté mucho el brazo. Igual para que no pase oso y wea así. ¿Cachai? Yo como que soy cuidadosa a la hora de tener que decirle las cuestiones. Porque yo sé de que es plancha igual. Es una lata. Es más, yo misma también le decía a mis amigas, cuando tenía, les decía... oye, si algún día me sentí hedionda, weona, dime, por favor, dime. Porque una, por ti, porque voy a tener que estar al lado mío y vos cachai que de repente te abrazo y wea así o me pegoteo mucho. Y puta, me daría cosa que tuviera que estarte aguantando las ganas de vomitar porque yo apesto. Entonces, es algo que a mí me importa mucho el tema de los olores, aparte de que soy de una nariz sensible. Entonces, obvio, me da cosa, me da... Dicen, eventos otaku, anime y wea, mi furro es un cachorro, pero no del incómodo, no del incómodo convencional Shizu. Ah, sí, es que hay algunos que quieren ser cachorros, siendo simplemente chiquitos, nada más, pero hay otros que se centran en los pañales, wea, así, y ahí ya se van a la puta. Dice, no hay nada peor que te falte el desodorante y estés lejos de tu casa. Pero es que loco, siempre va a haber algún baño, ¿cachai? Al que podí ir y por último así pasar la viola, podí mojar una servilleta, lavarte la axila y no sé, po. Yo al menos las veces que yo de repente, no sé, po, salgo y yo de repente digo, ¡ah!, tal cosa, así como que hoy huelo malo. Yo me siento un mal olor, hago todo lo posible por buscar la forma de oler bien o por lo menos no apestar. Es como, lo encuentro súper importante. Y es como una cuestión básica. Y la mayoría de personas que estaban en el evento eran adultos, pues weón. Esa weá me molesta. O sea, de una weonado de 16 es totalmente normal. Porque son unos hediondos de mierda y creen de que siguen oliendo a flores como cuando tenían 5 años. Te cuento algo, los de 5 años también apestan, weón. Pero bueno, X con eso. Y me dicen, cuando me hablaron sobre los Fursuit por primera vez, se me vino a la mente una botarga de Dr. Simi. Dile sin filtro, mira hediondo conchetumare, ¿conoces la bañera pimiento culiao? Si eso es un otaku, puta, más todavía. Es que ese es el tema, de que yo antes iba a eventos más otaku y cuestiones así. Y yo siéndolo también, yo siempre iba limpiacita, o sea, yo reconozco, le he dicho muchas veces, me carga bañarme, no encuentro ninguna wea más fome que bañarse, sobre todo bañarse sola. Porque cuando te bañáis con alguien, puta, por lo menos es más entretenido. Y por último, si no tenéis ganas de lavarte tú, le decís, ay, báñame, y ya está. Pero, puta, cuando estáis sola es como, oh, qué paja, me tengo... Y la razón por la que me da paja es porque yo sé, porque tengo claro de que cuando te vas a bañar, te tienes que refregar fuerte para que te salga toda la mugre, ¿cachai? Tenéis que echarte jabón más de una vez, porque primero es la primera jabona para sacarlo de encima, luego la segunda jabona para sacar ya los residuos, y ya está. Por eso también tenéis que lavarte el pelo más de una vez. Me lavo con distintos jabones cada parte técnicamente del cuerpo. Tengo el shampoo, es para el pelo. Tengo jabones especiales para la cara. Tengo jabones especiales para zonas íntimas. Tengo jabones especiales para el cuerpo. Tengo exfoliante para las piernas. Tengo exfoliante para la cara. ¿Cachai? Entonces, soy tan cuidadosa al tema de bañarme que por eso es que me da paja. Porque yo sé que bañarme significa que tengo que hacer todo eso. Y cualquiera diría, ah, pero si para que ya no te dé paja, mejor échate agüita nomás. Porque así no funciona el baño, pues, weón. Tenés que quedar tiki-taka, weón. Tenés que quedar perfecto. Y ya me estoy yendo por las ramas, estoy hablando de los baños y toda la wea. Pero ese es el tema, por eso es que a mí me da paja bañarme. Pero cuando me baño con ganas. O sea, de que hasta termino cansado, weón. Tiki-taka, eso. Problemas de mujeres, es paja, pero es mejor que ser una bola de pelo hedionda. Sí, po. Igual yo por lo general he aprendido que lo mejor es primero bañarse sin pelo, sobre todo si tenéis pelo largo, eres mina, o incluso si tenéis el pelo aunque sea que te llegó a la oreja, listo, ya. Te recomiendo lavarte el pelo aparte. ¿Por qué? Porque así el pelo en realidad no te lo tenéis que lavar todos los días. No es sano, se te puede apestar. Entonces lo mejor que podía hacer es como que lavártelo como día por medio, así mínimo. O hagamos cada 2 días, 3 días. Sobre todo si no eres una persona que se ensucia mucho. Yo en realidad no me ensucio tanto. Entonces, te podís bañar, hagamos todos los días, ¿cachai? Yo todos los días después de correr ya me pego su buen bañón. Y otras veces así me pego un bañón antes de y luego de. Pues, si siempre hay que sacarte el sudor, pues bueno.
La cuestión es de que me baño todos los días, pero no todos los días me lavo el pelo. Entonces yo me pongo como una toallita así en la cabeza, me tapo el pelo y te la voy a... ¿Y por qué sigo hablando del baño, weón? Ya. Bueno, pero ese es el tema. Esas son como cosas que a mí me molestan del fandom. Yo quiero saber qué clase de cosas les molestan a ustedes del fandom. Voy a abrir el canal para empezar a conversar de la cosa en directo. Ya, ahí está. Estoy en directo y a las personas que quieran conversarme así de qué cosas son las que les molestan del tema de... tenemos al Escol. Escol, ¿estás muteado? Sí, lo sé, que lo cambié así de la nada porque como dije, estaba medio ocupado, está haciendo cosas, la voy a entrar veo el stream. Ah, ya, muy bien. Y que ya si lo hago antes, mejor todavía. Sobre el tema de cosas de que uno le incomoda. De hecho, en verdad, algo que igual me incomoda un poco es algo que tú también dijiste por el tema de cosas que veo en Full Affinity, especialmente cuando veo el tema de dibujo humano en Full Affinity. Sí. Es como que... Como que igual es como que te encontráis como medio descolocado, porque es como que, no sé, pon un estante donde vaya a poner, no sé, puro japonés, y dentro de los japones te ponen, no sé, te ponen una figura de anime entre medio, es como que no tiene nada que ver, pues, entonces... Sí, pues... A uno como que no, como que no sé si decir... No es incomodar. Es como que se siente extrañado, porque es como que algo que no cuadra. Y lo otro que me... que no soporto mucho del fandom es eso cuando cuando los estereotipos se vuelven a veces un poquito realidad, porque ya sé que a veces todos ponen el tema de que los furros tienen estereotipos igual como otro fandom. Uh-huh. Pero yo he visto gente de que cumple. Se toman muchas sí, los cumple, o a veces hace cosas que igual queda como nada que ver. Por ejemplo, yo pensé que ya lo conté antes, cuando vi que un ilustrador de un grupo de ilustradores que yo estaba en Facebook, uh-huh, se decía abiertamente furro. Yeah. Aun cuando la mayoría de sus dibujos no, casi nunca eran furry. De hecho, en verdad lo más como furry que hacía era un cómic de un conejo. Hizo un diseño como una especie de bandera de orgullo, pero que se hable como con el tema del furry. Y entonces yo dije, pero ¿por qué estás combinando una ideología con un gusto como es el furry? Entonces, uh-huh, esa parte es como que a mí me molesta, que yo he visto gente que se pone como que ya no lo ve como un hobby, sino como una ideología. O sea, que es como que... ¿Un si, estilo de vida? Es que ya sé que sí, obviamente que, por ejemplo, la gente que hace fursuit y esas cosas, hacen personajes, pero me refiero que después como esa gente que hasta pasaba las noticias, esa gente que ha pagado cirugías para, no sé, el tema de parecerse más un animal y esas cosas, y eso es como que cuando uno se pasa un poquito la raya. Entonces ahí está la diferencia entre un gusto o un pasatiempo, uh-huh, cuando ya uno se obsesiona con ese gusto. Claro, o sea, eso es como dentro de tu opinión y me parece válido, la verdad. Yo sé de que hay personas que no están como muy acostumbradas. Yo reconozco que yo soy una huevona fanática. Yo, para mí sí es un estilo de vida, es un pensamiento, toda la hueva. Pero mantengo como el respeto y obviamente siempre tratando de no afectar al resto de las personas y en mala. Eso sí, obviamente uno queda como medio choqueado cuando hay personas que lo llevan más allá. Igual yo encuentro que era muy cara de raja ese weón del que estáis hablando, porque es como que no dibujo furry, pero sí dibujo, no intento dibujar furry, me digo super furro y aparte quiero inventar una bandera, weón, porque me creo con el suficiente importancia como para inventar la bandera furra, weón, así, y es como... ¿Sale acá, Julián? Sí. Sí, es como, cállate. Como para decirle solo cállate. Yo creo que más que te molestara en sí, que él se lo tomara muy, muy, muy personal el tema del furro, más que nada te molestaba la hipocresía de él. Sí, eso es lo que me molesta el tema del fandom, aunque puedo decir que el así, yo no digo que estoy en el fandom así por años, porque de hecho ya recién pronto, va a ser que en unos meses me va a cumplir recién un año. Uh-huh. Pero por lo que he sabido, por ejemplo, con ese tipo de gente que no sé,
se lo no sé si es que se lo toma muy a pecho o se o llega a ser la a exagerar con el tema de como dije, el tema de la de esa bandera y esas cosas, y es como que loco, es como decir, no sé, me gustan los autos, me gustan los videojuegos, a mí me gusta el furry, entonces como que después ya pasarlo ya a cruzar la línea, a empezar a tomarlo más más que un gusto, una especie de ideología, de una ideología, pero es que yo no, es que eso es lo que es, me siento como un poco confundido, porque cuando digo ideología yo no me digo como esa forma de estilo de vida. Ya sé que por ejemplo uno se siente identificado con un animal y esas cosas, pero a lo que yo me refiero de ideología es esa ideología moderna, esa ideología de que es como extremista, eso. ¿Obsesión? Sí, es como que ya sé que por ejemplo, no sé, yo creo que acá más de uno se ha imaginado cómo sería uno como un animal antropomórfico. Ajá. Cómo actuaría, cómo, no sé, pues ve una película como Utopia, ve como, no sé, esa película de Robin Hood, cualquier historia que tiene que ver con animal antropomórfico, uno se imagina cómo sería uno en dicho personaje antropomórfico. Pero al punto de obsesionarse a obsesionarse y hacerse cambios tan radicales, yo creo que ahí es como cuando uno cruza la línea. Igual también tiene que aceptar una triste realidad también, que no va a ser un animal, que no es un animal. Sí, aunque por eso ahí está el tema de los que hacen fursuit, por ejemplo, ellos hacen un personaje, se visten y después actúan como dicho personaje, y eso es bastante válido. Pero también ellos, yo creo que más de uno debe tener más que claro que cuando se saca el fursuit, es una persona, entonces igual no sé. Yo pienso que es una condición más que nada mental eso de interiorizarlo a ese nivel, pero tampoco me parece de que sea full así negativo. Lo que pasa es de que como para ti es solamente un gusto, para otras personas puede ser algo mucho más importante. Entonces sí, entiendo tu parecer, entiendo tu incomodidad, ¿cachai? Sí, y justamente no es por eso es como que no me parece de que no haya más personas que piensen como tú. De hecho, estoy más que segura que la gran parte de las personas que inician inician como un poco así como con cuidado, ¿cachai? Así como que ya, sí, me gusta, pero no tanto, calmado. O sea, es como esas personas que entran y dicen, sí, me gustan los furries, pero weón, yo no quiero nada que tenga que ver con algo sexual y cosas así. Y está bien, es sumamente válido. Y justamente sí, por eso yo creo de que puede ser como un poco chocante cuando hagamos tu buscáis furry y lo primero que te aparece son weas de ese estilo, pues, ¿cachai? En vez de aparecerte simplemente animales antropomórficos, te aparece la otra cara, ¿cachai? Sí. Entonces creo que en ese aspecto creo que hacen falta más lugares donde como que con mayores especificaciones, ¿cachai? Es como esto que pasa con Fur Affinity, que es súper molesto porque es como que ya, ok, todo el mundo anda diciendo, ah, pinche furro y toda la wea, ya, ok, nos vamos a ir a nuestro propio lugar donde solamente vamos a estar furro. ¿Y qué viene? Un humano. ¿Y qué hace ese culeo acá? ¿Y ese culeo qué hace acá? He visto también ese, como ese, no sé si es vacío legal, pero igual no es tanto, que es esa combinación de Neko Mimi, sí, humanos con orejas de animales, entonces igual también no concuerda. Pero eso yo que dije, que aparte yo no digo como así una incomodidad, así como que, oh, no me quiero acercar, sino yo tengo curiosidad. Eso es como, pero eso tú dijiste, uno va entrando poco a poco. Estás como conociendo las cuestiones y de momento eso es como que no logras entenderlo y por ende no lo has logrado pasar. Sí, pero aunque por ejemplo esa cuestión en la parte sexual yo estoy como, pero es que a mí por ejemplo, a mí me interesa por ejemplo el arte, no sé, forward furry, pero es el tema que después pasa como esas cosas que permite Fur Affinity, como la acropofagia y todo, sí, y todas esas cosas que ya son más fuertes, entonces eso es como que cuando uno igual lo tira para atrás porque eso ya es bastante extremo. Y eso también puede espantar a gente que recién se esté metiendo, entonces, no sé, ahí ya
O hay personas que incluso ni siquiera se meterían, pero es que al menos tendrían un pensamiento distinto respecto a los furry, porque así cuando cosas de que lo primero que busquen sea furry, le aparezcan weas normales o ¿cómo decirlo? Más que normales, safe, por lo menos, sí, aunque sea eso. Sí. Pero bueno. Pero bueno, eso. Muchas gracias, Escol. Buen parecer, la verdad. Está bueno el escuchar también las palabras de alguien que está empezando en esto. Y no es como que uno empieza y ya le gusta todas las weas más mórbidas del planeta. No, loco, simplemente le agrada el furry, tranquilo. Y un poquito del no safe. Sí, así, eso, bueno, se me cuida. Cuídate. Yovita, bienvenido. Cuéntame, ¿qué es lo que no soportas del furry fandom todavía? Hola, ¿cómo están? Soy Yova. Quisiera mencionar algunas cosas que no me gustan. O sea, que hasta el día de hoy igual no llego como a aceptar. Una cosa para empezar serían algunos fetiches. Pero no solo el fetiche en sí, sino la gente cuyos gustos tienen. Porque existen algunos furros, en específico furros, en algunos gustos hay gustos suyos, ¿cachai? Fetiche. Pero lo que no me gusta para nada es que sean insistentes con que uno igual le guste. Es como que me dicen, ay, que me gusta los pies. Ok, genial, pero a mí no me gustan. Sí, pero que son bacanes, que son geniales. Y te meten la charla de intentar involucrarte en el gusto, ¿cachai? Exacto. Eso me ha pasado, bueno, incluso antes de llegar a tu comunidad. Me ha pasado con el furro de que hay me ha tocado distintos tipos de furro interactuar con ellos, toda la wea, y cada uno con su gusto distinto. Y la gran mayoría son de estos tipos de que, ay, mira, cómo no te puede gustar, que tan bueno, mira el lado positivo, y te pones la charla culia de machista darte cuenta, weón. Eso me carga caleta, porque es como que yo tengo la ideología de que, mira, respeto tu orientación, tu gusto y todo, siempre y cuando respeten las mías, ¿cachai? Respeto mutuo, todo de maravilla. Exacto. Eso mismo. Bueno, ese sería un punto. Algo más que me disgusta sería el conflicto que hay con los no safe for work, con los safe for work. Oh, la verdad es que sí. O sea, piensen, pensemos en Twitter. En Twitter, si una persona que siempre dibuja safe, nadie lo pesca. Y si de repente dibuja no safe, weón, la gente explota. Es como que, qué bueno, y todos lo apoyan y toda la cuestión. Pero si una persona que siempre dibuja no safe, dibuja algo safe, nadie lo pesca. Es una cuestión así como muy, muy marcada. Demasiado marcada. Exacto, pero bueno, el enfoque mío respecto a ese tema es el conflicto que hay, porque igualmente hay artistas no safe for work como safe for work. Yo respeto mucho ambas partes, porque más por verlo por el contenido que estuviera tomando la cuestión, yo lo veo más por el tema de que es arte. Yo siempre me enfoco en esa cuestión. Ah, la cuestión es bonita, aunque esté en plena y toda la cuestión, no. Que yo veo más por el estilo de dibujo, que cómo está dibujado, que los detalles, que chiste, toda esa wea. Exacto. Pero es que justamente no todas las personas tienen una visión de artista, seamos claros, igual. Por eso mismo de que a veces las personas no entienden cómo un cuadro o una obra de arte puede costar tanto. O cuando de repente la gente dice, los furros pagan caleta por arte, están enfermos, weón. ¿Cómo se les ocurre pagar tanto por un dibujo? Claro, porque la gente no tiene el conocimiento para ello. Entonces, al mismo tiempo, hay personas que ven el arte sexual o el arte de desnudos, de hasta incluso la pornografía, lo ve como solamente eso, o sea, una hueva como para echarse una paja, pero en realidad no es eso. O sea, lo puedes usar, pero si te soy sincera, a mí todo lo que veo técnicamente todos los días, ¿cachai? A mí no me causa nada. Incluso hay gente que ve eso más como que, mira, de esto es fursona y... También. Pero también hay gente que ve eso como, mira, dibujo a mi fursona X en plena acción, ¿cachai? Y se siente como si estuvieran en dicha escena. También está ese punto. Está bien, a mí me parece de que putas wea de ellos, sinceramente.
Pero encuentro muy muy cierto eso que te pasa a ti, de que te anden atacando así. Es la misma razón por la que yo dejé de rolear, hagamos en cualquier lugar. Yo ya no roleo con mi fursona, para rolear con mi fursona es como bastante difícil que lo haga. Tengo que estar muy muy en confianza porque no falta el saco wea que llega. Hola, te toco, te toco en no sé dónde, o te violo. Hay weones que hasta ponen eso y es como que, ay no, weón, no. Entonces, es como decía el Oscol, hay personas que se transforman en el horrible estereotipo que nos ponen, ¿cachai? Y lamentablemente terminan ellos siendo la cara de lo que somos los furros, pues, y es terrible. Te entiendo totalmente. Bueno, lamentablemente por culpa de algunos. Y bueno, esto es básicamente en todos los gustos, en el anime, en todas las cosas, por culpa de un pequeño grupo o cierta cara que tiene el fandom en sí, echan a todo el mundo al saco. Sí. Ahí me bueno, pone el escol, otro... pero que uno lo obliguen a hacer no safe for work, weón, eso es mucho. Como dije, eso es lo que no me gusta, el extremismo de que quieran que todo sea lo mismo. Exacto. Muy cierto, hay diversidad aquí y eso es lo que a mí me gusta del fandom y lo que el mismo fandom no entiende. Que hay de todo, weón, por lo tanto tenés que igual respetar, se olvidan de lo que es el respeto, weón. Y de hecho, respeto. 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 No, sí, es un tema muy cuántico esa cuestión y la verdad es que algo que igualmente me molesta. Pero bueno, otro tema para cerrar como mi charla sería, bueno, en el furry fandom, ya que hablamos de este tema, estamos claros que, bueno, oficialmente para ser full tiene que tener fursona y toda la cuestión. Claro. No sé si... ¿Sabéis okay. qué? He descubierto eso sí, de que no es una obligación. O sea, hay furros que no tienen fursona, pero lamentablemente lo malo de eso es de que sales menos en las imágenes, po. Entonces tienes como un poquito menos de vida social si eres furro sin tener fursona, a eso voy. Por eso es recomendable tener la fursona, pero en realidad no es como obligación. He conocido, sabéis que a varios que incluso ellos siguen diciendo yo soy furro porque me gusta el furry, pero no tengo fursona. Por así decirlo, podríamos compararlo, por ejemplo, que trae una mansión, ¿cachai? Digamos que la mansión es Furry Fandom y tenéis todas las puertas cerradas y podéis caminar por los pasillos, nada más. Ajá. Y lo único que podéis hacer es lo que podéis hacer en los pasillos. Y no podéis entrar a las piezas, al buena baño, analogía, cocina, no, está todo. Buena analogía, me gustó. Está buena. ¿Cachai? Ya, pero bueno, el último tema para cerrar sería, bueno, en lo que acabo de mencionar, de que cada uno tiene como su fursona y todo el tema, el respeto con dicha fursona. Sí. Uno, cada persona, y yo respeto la forma de pensar de todos. Cada uno tendrá el amor que le dedica a su fursona, y está bien. Y a mí lo que no me gusta, una cosa que no me gusta de Furry Fandom, es que igual me he enterado por varios lugares y por mucha gente que he conocido, es que hay gente que sinceramente les da igual a esta persona y no tiene por tenerla, ¿cachai? Hay otras personas que le hay como intermedio, hay otras personas que le la tiene caleta, ¿cachai? Como que, oh, es que mira, yo soy mi persona, ¿me entendí? Por algo de como yo, ¿me entendí? Exacto. Sí, exacto, ¿cachai? Hay como diferentes tipos de amor al que tiene a su propio personaje, tanto ellos como a tu OC. Igual entrenar acá los que son los OC. Ahora, una cosa que me gusta de eso sería la falta de respeto que haya eso. Y ahí entra lo que es la profanación también. Puta, sí. Si es por eso, ahí yo tendría que mencionarles, cabros, que a mí hay una persona, digamos, que antes estaba en el Discord y que dibujó unos saves de mí en el cual me estaban técnicamente violando y me estaban haciendo daño. Entonces yo le dije directamente que lo iba a bloquear y que quería que se fuera, no lo quería volver a ver nunca más porque, y me decía, pero si nunca pasó nada, ¿cómo que no? Y ahí le mostré la imagen de vuelta porque lo más chistoso es que me lo había mandado hace poco y luego dijo así, no, si no pasó nada. Y realmente me dio mucho asco, al punto de que hasta miedo me dio. Hasta miedo, incluso yo le conté a lo puta, al Kitsu y... Y la cuestión es de que ahí habíamos quedado, puta. Lo primero que me dijeron a mí fue, bloquealo, weón. ¿Por qué no lo he bloqueado todavía? Pero yo al primero quería decirle realmente
que, o sea, decirle directamente que lo iba a bloquear porque yo ya no quería nada con él, porque no me parecía horrible lo que había hecho, weón. Era muy horrible. Yo, en realidad, él me había preguntado anteriormente si es que podía utilizar mi fursona para, no sé, cuestiones así. Yo le dije, mira, yo no quiero que nada me penetre, sinceramente. No soy así de esa clase. Pero no tengo problema con que, no sé, po, estar bañada en leche, como dicen, cum. o no sé, pues de que haya pepinillos y weas, así, eso ya me da lo mismo en toda la cuestión. Y ajá. Y me había mostrado un boceto de ese estilo y yo dije, jaja, mira qué loco, y toda la cuestión. Pero qué pasa, que luego me manda esa wea y ahí yo ya quedé asqueada. Yo le dije, esa wea yo no nunca te lo acepté. Te dije explícitamente que eso no, y más encima, no solamente hiciste lo que te dije que no tenías que hacer, sino que además de eso, lo pusiste como si fuera una violación, weón. Entonces ahí yo ya quedé como que, ah, no, sabes que yo ya no, nada contigo, aléjate por favor de mí. Entonces, menos mal ahí se cortó la wea nunca más, y al parecer, puta, también del Discord ya no está ahí toda la wea. Pero ese es el tema, pues, de que... Justamente como dices, no hay ningún tipo de respeto. Creen de que, ay weón, si es un dibujo nomás, bueno, pero para ti es eso. Para mí es la representación de mí. Y si tú estabas haciendo a tu fursona violándome, para mí es que tú me querés violar, pues weón. Y yo no quiero esa weá. Sí, pues como mencioné antes, hay en el furry fandom, hay furros que tienen distintos tipos de amor o enfoque en comprensión a ese tema. Pero no, sí, es un tema muy clásico, weón, y gente, lo ideal siempre es tener un respeto, o al menos tener la línea, o ser consciente de que hay una raya en el suelo, hasta qué punto podría avanzar. Sí, pero además tenés que pensar de que antes de ser furro eres una persona, y si eres una persona, significa también tenés tus propios pensamientos. Entonces decir de que, ah, sí, hay furros que les gusta eso, no, hay ahueonados que son parte de, lamentablemente, el furry fandom y también les gusta el furry, y esos ahueonados enfermos les interesa la temática de violaciones, weón. Enfermos de mierda. Reconozco de que ahí definitivamente yo no soy para nada comprensiva. No puedo entender cómo cabe en la cabeza de alguien el que le interesa el hacerle un daño tan grande a otra persona. No me llama la atención para nada. Es que tú estás en tu derecho de pensar eso, porque la verdad, igualmente fuiste como víctima, sí, de eso, así que normal. Uh-huh. Pero, tipo, respecto a los personajes, es un tema que igual me molesta, porque, bueno, profanación es un tema. También está lo que está el abuso, ¿cachai? O por ejemplo, en mi caso... No es porque me crea la gran cosa, no quiero que suene así. Pero lo que pasa es que a mí no me gusta que cualquiera llegue y me dibuje de cualquier forma. Porque, como ya mencioné en un principio, hay foros que hay diferentes tipos de foros con diferentes tipos de nivel de amor que tiene a su personaje. Uh-huh. Yo, a mí no me gusta, yo no acepto cualquier tipo de dibujo, porque, por ejemplo, si me dibujan a mí sacándome la chucha, eso no me estáis profanando, pero igual me estáis ofendiendo con eso, ¿me entendí? Sí, es lo mismo que mencionaste antes. Ay, que me dibujaste en esta situación, me queréis violar, pues mierda. Ya, pues sí. La misma guay, como que me quieres sacar la chucha, entonces que chucha, o cachai, una guay así. Exacto. Básicamente el resumen, el respeto a la fursona de los demás. Y esto se puede aplicar en todos los casos que mencionamos. Ese sería el tercer tema y último que me disgusta en el fandom, sí. Igual es densa la wea. Gracias, Jovita, igual. No hay problema. Ahí ponen ahí, pasamos de radio a podcast. Sí, es que en serio, chicos, es como una wea igual que da para rato. Gracias, Jovita, que te vaya bien. Igualmente, un saludo a todos, adiós. Oh, estamos densos, cabros, estamos densos. ¿Qué onda, Lewi? ¿Cómo está ahí? Hola. Bien, acá ando. Estuve pensando mucho en todo lo que dijeron, coincido en muchas cosas. Pero creo que, bueno, más de lo que ya dijeron, lo que podría agregar es, hablando un poco del respeto a la fortuna, el tema de que te encasillan. Dicen, ah, si vos elegiste este animal, sos un uke de mierda. ¡Oh! ¡Qué cierta tal, la weá! De tal persona. Y yo digo, no soy así. Puedo hacer algunas cosas, pero no siempre o del todo de esa manera, por ejemplo.
que sea zorro no quiere decir que sea uke, por ejemplo. Claro. Y mucha gente no lo entiende, es como que no, si sos zorro, sí, no, flaco, o bueno, hasta ahora solamente me tocó hablarlo con chabones, pero... O que te ven la foto de perfil y dicen, ah, vos sos un uke, te voy a etiquetar para ver si te puedo enganchar, y es como que... no, ¿sabes que no, flaco? No, guachito, no, así no funciona. Sí, sí, pero eso de que, bueno, si sos un dálmata, sos de tal manera, o si, ¿cómo se dice? A ver, si sos un lobo, sos de tal manera, y si eres y un así león, no... si eres un gato, sí, también, porque los que tienen más fama de uke son los conejos, los zorros y los gatos. Son a los que más los tratan de uke, weón. Igual ojo si sos un dálmata también, ¿eh? ¿También? Sí, sí, es que sí, también en los dálmatas está el Steel, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un huevón que hasta le hicieron una cuenta de Twitter, este es como algo aparte, le hicieron una cuenta de Twitter diciendo así como que este Twitter se mantendrá activo solamente para andar avisando de si es que este huevón dejó de ser una puta. Y van comentando ahí, no, aún no. Oh, conche tu madre, yo morí. Sea Salt, el Sea Salt, sí, ese. El Sea Salt, es... weón. Eso es otra cosa que quería agregar que me choca. No, que no me parece. Es que, en efecto, todos están poniendo, oh, verdad, sí, conche tu madre, sí. En efecto, pues, weón. Sobre todo si hagamos, puta, ya los zorros estamos súper cagados porque lamentablemente la gente incluso que inventa historias, ¿cachai? Cuando quieren hacer un uke, por alguna extraña razón hace un zorro, weón. No sé, sí, por qué. No, y casi siempre el que le da es un lobo. Y yo digo así, ¿pero por qué? Sí, no, 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 es terrible, es terrible. Wea fuerte. Y de ambos lados, porque las minas también, qué sé yo, si sos una hiena, sos tremenda violina. Oh. Si sos una zorra, sos bueno, pobrecita. Sos, bueno, pobrecita. Si sos un perro, es como que estás en el horno. No, y más encima si eres perra o zorra, puta, ya te empiezan a ver de otro, con otros ojitos, pues, guayo. No, terrible. Y coneja, coneja, weón. Es que tanto los conejos, no, como las conejas son como que, no, esos weones les dan como caja. Y ahí se empieza a cruzar con el tema del bore también. ¡Sí! ¡Oh, verdad! Ahí luego se tiran, sí, para el bore. Si sos una presa y sos de, bueno, de sexo femenino, estás en el horno. En yo el reconozco horno, que el bore, a pesar de que no me gusta como idealización, así como que gusto o tipo fetiche, ¿cachai? Sí reconozco, sí, que está bacán en una historia así, no sé, pues si hay un monstruo y que te coma y lo descuartice y wey, así yo digo, ¡ah! ¡Qué loco! Pero así como historia, ¿cachai? No, no andarlo buscando, así que quiero verlo directamente cómo se lo come. No. Claro, sí. Y eso de la sexualización del bore, todo eso es como que... No, por favor, no. Bueno, es que ahí ya... Esa ya es una wea de gusto, más que nada. Sí, o sea, sí, no, bueno. ¿Qué voy a decirte? Yo otra cosa. Yo siempre hice cosas, ¿viste? Como que hay muchas cosas que no me gustan. Uh-huh. Y bueno, nada, cada tanto me encuentro... Lamentablemente el bore es muy de furro. Yo debo decirlo, es muy de furro el bore. ¿Por qué? Porque hay animales que se devoran a otros animales, ¿cachai? Ahora el bore con humano, ahí yo lo veo más extraño, porque es mucho más extraño que venga un humano y te coma entero siendo otro humano. Esa ya es una wea rara. Pero al menos en el mundo de los animales, ahí te creo. Yo le encuentro más sentido al bore dentro del furry fandom. Pero sí, no es que me, sí, guste, sino que lo encuentro que tiene sentido. Claro, sí, ni hablar ya, porque es una relación directa con la naturaleza y con cómo se comen los unos a los otros. Exacto. Y la cadena y toda la bola. Y bueno, no me quería ir sin antes decir que todos somos animales. Eso. Así que bueno, chau chau. Cuídate. Buena, me gusta, se está moviendo acá el tema, estamos dele. Y de hecho, por lo general no me voy tanto por las ramas, pero la verdad es que no sé, como que esta cuestión me ha despertado cierto interés así terrible fuerte. ¡Buena, Brazen! Buena, ¿cómo andamos, cabros? Bien, aquí robándole acá el puesto de la radio, como siempre, a los cabros. Por supuesto. Cuéntame, ¿qué es lo hasta el día de hoy no aguantas del furry fandom? O que todavía no aguantas del furry fandom. Ya no, lo que no todavía no,
no aguanto el furry fandom. Para ser más específico, yo no he estado tan metido en el furry fandom como tal de lleno. Yo siempre he dibujado más como para mí, como ver mi estilo, y al final termino siendo furry. Pero hay algo que no acepto, así como, o sea, que no acepto, que como todavía no me cabe el furry fandom, aunque no es netamente su culpa, es la visión que tienen del fandom. Ya, cuéntame. Por ejemplo, cuando uno piensa en furry, uno piensa directamente en las cosas raras que hay en el furry. Sí. Es, aunque no debería ser así, puta, muchas veces pasa. Entonces cuando te dicen, cuando incluso tú dices, ¿a qué te dedicas tú? Puta, yo por ejemplo hago arte furry, dedicado al furry. Ya te empiezan a ver con malos ojos, porque por su cabeza van pasando todas estas cosas raras que pasan por el furry. Oh, qué cierta esa weá. Técnicamente que... te empiezan a ver como un degenerado. Más que un degenerado, una persona que ya no... ya no va a sus estándares, así ya es una persona rara, dicen directamente. Y esa no es culpa netamente del fandom, pero es netamente algo que está dentro, que es su visión. Sí, totalmente. Y bueno, a mí como artista igual me ha choqueado, me ha pegado que mucha gente me ha considerado buen artista, pero me dice, oye, eres furry, ¿qué estás haciendo con tu trabajo? Estoy haciendo lo que me gusta, viejo, ¿cuál es el problema? Entonces esa mentalidad... Sí. Es como la que me choca. ¿Sabéis qué? Ese problema, más que de, exactamente del furry fandom, es de la gente, weón. Porque es como cuando yo había dicho de que se estaba normalizando el gusto por el anime. La idea es de que pase más o menos lo mismo con el tema del furry. O sea, sería bacán de que ya la gente ya esté tan acostumbrada a vernos que ya diga ya, ok, ya esa wea ya es común. ¿Cachai? Como últimamente está pasando con los otaku y toda la cuestión, porque la gente, es cierto, todavía nos faltan los hueones que le echan caca a los otaku, pero ya hay personas cada que es como vez que... más popular, pues. Sí, pues, ya hay personas que dicen, puta, ya es parte de la vida la hueá de ser otaku, técnicamente todos somos otaku alguna vez en nuestras vidas y pico. Pero el tema ahora es con el furry, pues ahora es como que agarraron el furry y es como que no, asqueroso culero, no, weón, no te manchís con el arte furry, una wea así. Si supierais que dónde está la plata de ahí. Sí, pues si supierais todo lo que gana un artista furry, man. Y eso. Puta, yo quiero llegar a eso, y cacho que tú igual, pues todos queremos eso. Obvio, todos queremos eso, pues. Bienvenido Hyunta, algo así. Bueno. Pero en efecto, sí, tenéis toda la razón, y de hecho lo habían mencionado también, de que es terrible como gracias a otras personas ahora hay estereotipos tan fuertes de que nos dicen a todos, todos somos la misma lacra, una wea así, unos enfermos culeros. Claro. Y si tuvieran, si tuviera que decir algo específico del género furry, que me disgustan, que no sé qué exactamente, no es parte del furry, pero como que lo vi más englobado a ese lado, ¿ya? Es el término child adult, adult child. ¡Ay, los weones que son adultos y se ponen pañales! Sí, exactamente. ¡Ay, oh, sí, sí, sí! Eso ya no tiene... Ah, yo me considero una persona así que, puta, yo acepto gustos, son tus gustos, pero yo no acepto eso. Es como, ya, ¿qué mierda, weón? Sí, ya, ¿por qué? No. Mira, yo... Hermano, te puede andar gustando hablar en bicicleta. Yo no tenía problema con ello hasta que vi la noticia de una... uno de estos eventos furry, y vinieron esos mismos hueones, y sabes que lo que hacen, se cambian los pañales así como que por ahí, oh, y los dejan cagados en cualquier lado. Sí, esa misma. La Rainforce, concha tu madre, eso es asqueroso. Desde que yo me enteré de eso, yo ya dije, lo siento, pero yo ya a esas personas no las pasaría. Es más, yo haría una búsqueda de saber qué hueones hay en la ciudad, ¿cachai? Y si yo si estoy haciendo un evento o cualquier hueá, a ellos vetarlos directamente. Porque yo encuentro que eso es lo que debieron haber hecho respecto a esa... Claro, esas personas no están bien psicológicamente. Además que si se creen niños, imagínate que harán con niños. Oh, yo digo nomás. Pero... qué bien el tema. Pucha, ojalá que de aquí a algunos años, como conclusión, se logre normalizar este tema del furry. A tal punto de que su visión cambie. Y las personas que trabajamos de ello y que netamente nos gusta el estilo, porque es un gusto más, seamos mirados con otro ojo, porque exacto, siento que eso le falta al furry fandom, de hecho. Sí. Un mayor respeto a sí mismo y a su comunidad como tal. Exacto, y todo va a depender de la misma comunidad, ¿no? Y pucha, Chizo, la verdad es que no estaba viendo tu stream, estaba ahí abajo viendo un juego. Bueno, entonces y te largas, vete, Chizo. Ya, chao, nos vemos. Chao. No, mentira. quería saber cuál es tu opinión, Pochizo. No, pues sí, ya te la mencioné, pues, weón, sí, de que yo también estoy de acuerdo con esa cuestión y que
Y que, puta, lamentablemente solamente nosotros somos los únicos que podemos irlo cambiando. Yo al menos puedo mover este pensamiento de al menos respeto. Y que, por último, si a ti te gusta algo que no le gusta a todos, weón, trata de que no afecte. O sea, obviamente, si yo descubro de que hagamos un amigo de toda la vida, de repente me dice, ¿sabéis qué, weón? Me gusta ser Baby Fur. Y yo, conchetumare, weón, ya, en serio, sí, loca, pero no te preocupes que nunca te encuentran cosas raras de mí o cosas así, no te lo voy a meter en la cabeza. Y yo digo, ah, por ese lado, ¿sabéis qué? Si me respetáis, weón, supongo que te respetaré. Porque yo, al menos, a mí me gusta siempre decir, de que, puta, si no me afecta y es mala, weón, y no eres mala persona, no deberías juzgarte por tus gustos. Es raro, claro. Y me choca un poquito, pero lo voy a intentar, ¿ok? Respeto por eso. Algún día se va a intentar, weón. Pero por favor, no normalicen la weá de niños, por favor. No, por favor. Es lo único que pido. Bueno, Chizu, fue un placer ya. Y un desagrado hablar de estos temas contigo. Cuídate, loco. Gracias por Nos vemos. ¿Para cuándo el Koyaf, Chizu o Daigini? Vamos a hacer millones de seguidores. Dele, cabro. Ya, nos vemos, loco. ¡Chao! ¡Chao! Ah, conchito madre. ¡Hola, Kitsu! Hola, de hecho, yo vengo a directo y conciso porque igual ya estamos cumpliendo el tiempo. No, no te preocupes, podemos tardar un rato más. Ya estoy muy fuerte. Oh. ¿Qué? Estoy muy fuerte, parece que en el directo. No, todos están fuertes. A todos los pongo fuertes. Bueno, el tema es que, en resumida cuenta, encuentro que uno de los más que más me carga del fandom, y que incluso lo acabo de ver en este mismo directo, es entender que esta wea es un estilo de vida. Ya pasó más allá de un fandom por la cantidad de gente. Es un estilo de vida. Y es una comunidad tan grande que obviamente van a ver de todo. Así... Sí. Como si no hubiesen estado en el fandom, hubiesen estado siendo otaku, o si hubiesen sido una persona normal, entre comillas. La profesora, esa profesora de básica, que se ve súper amigable, que se ve súper feliz, que tú decís como, ay, es una persona súper común. Hermano, a esa buena puede gustarle mirarle en la cara y vos no sabés nada. Ajá. Entonces, tienen que entender, y sobre todo, los furros tienen que entender, ¿por qué en el fandom se resalta tanto algunas cosas y uno dice como, ah, es que lo furro y puta la wea? Bueno, se resalta más porque es menos gente, es porque hay un grupo más chico donde se comparte arte y hay gente que, puta, le gusta compartir su arte, que a pesar de que a ti no te guste, tú también tienes que aprender a decir, ¿sabes qué más? Ya, puta, a él le gustará eso, chao. Sí. Pero hay un principal problema, es que mucha gente se cree con el poder de poder criticar todo como quieran a este siniestra. Mientras no afecte la integridad de alguien más o vulnera a alguien más, pues tienes que tener la capacidad también de dejarlo pasar. Ajá. Porque hablan mucho de lo que es el respeto, pero siempre critican o tiran basura al gusto de los otros. Entonces todo ese círculo del respeto al fin y al cabo se pierde. Sí, totalmente. Por eso de que yo decía de que, puta, si yo ya conozco primero a la persona y luego me dice su gusto, y yo quedo como, bueno, ya será. Porque yo he conocido a personas que les gusta el bore y son personas comunes y corrientes, weón. Simplemente les gusta el bore, entonces yo digo, weón, no tengo que juzgar. Pero el tema es de que igual me asusta un poquito en ciertas ocasiones, por ejemplo, las personas que les gusta esa weá de andar con pañal y toda la weá, no sé, pues te imaginas y me acerco a él y está todo hediondo. No ha pasado, por lo tanto no los voy a juzgar antes de, pero sí voy a tener como el miedicito y toda la weá. Tú sabes que tengo muchos problemas con los olores. Yo lo comprendo completamente. Yo personalmente conozco. Yo conozco Type. He interactuado con ellos, incluso, ¿cachai? ¿Quién? Conozco gente. Los furros adultos como un pañal. Oh, vaya, ya. Cuéntame. Yo conozco, ¿cachai? Y por esa misma razón, cuando de repente empiezan a decir, no, que esto bueno, están haciendo lo mismo que está haciendo gente con el fandom, con una pequeña comunidad dentro del fandom. ¿Cierto? Es verdad. Entonces, al fin y al cabo, siempre están con esa postura de, ah, es que queremos que el fandom no lo vean así, o queremos que cambie el fandom y todo. El cambio empieza por una chiquilla. Muy fuerte, fuerte igual. Porque siempre, reitero, hay gente que puede tener fetiches, pero si es una buena persona, puta, es una buena persona, ¿cachai? Por algo es un fetiche. Siempre y cuando, y reitero, no sea algo que vulnere o dañe la integridad de otra persona, porque eso ya pasa a ser un delito.
Así que tienen que aprender a diferenciar un fetiche de la de una vulneración y la persona. Y el estilo de vida. Yo reitero, conozco gente que tú los ves, pueden ser buenos pesados, malditos, como se dicen, ¿cachai? Buenos punga, toda la weá. Pero que son las personas más cariñosas que he conocido en mi vida. Así como he visto personas que se muestran súper cariñosas. Y son una serpiente. Ah, ya han terminado en cana, ¿cachai? Han terminado claro. Por eso. Entonces, al fin y al cabo, lo que importa, gente, principalmente, es conocer a la persona detrás de todo. Yo creo que esa es una muy buena conclusión, weón. Es una muy buena conclusión. Es como que, cabro, es cierto que no les pueden gustar ciertas cosas del furry fandom. Es cierto de que dentro del fandom hay más personas y más tipos de pensamiento que quizás no le agraden del todo. Pero si conocen a alguien que es parte de ese pensamiento dentro del fandom, no lo tachen enseguida. Y primero conózcanlo. Yo reitero, porque yo llevo bastantes años en el fandom. Llevo 11, quizás 12 años ya en el fandom. Desde mi infancia, desde que he sido cabro chico hasta ahora que soy más adulto, he conocido cosas, he visto cosas, he conocido gente, pasé por la misma etapa, pasé por las mismas fases. Y al fin y al cabo aprendí que antes de juzgar a alguien tienes que conocer. Uh-huh. Así que esa es una de las cosas que tengo que decir que sigue molestando al fandom, que están juzgando a la gente que pertenece dentro del mismo fandom, como ellos se quejan de que son juzgados por afuera. Exacto. Me parece que es una buena forma así como de despedir el tema. No sé si es que habrá alguien más que quiera dar algún tipo de opinión, porque creo que ya lo hemos hablado todo. Pero me parece que es una buena conclusión, o sea, es cierto, obviamente nosotros tenemos derecho también a decir que cosas nos molestan. Tenemos todo el derecho, y para eso de hecho era la radio, era para mencionar qué cosas nos molestaba de esto. Y conversarlo, porque también eso, nosotros tenemos derecho a poder decirlo y poder sacárnoslo igual del pecho, po. Y así también podemos terminar escuchando con personas que nos calman esa idea, justamente porque ellos nos dan también su opinión al respecto. Entonces, tampoco es como que cabros ya decirle ya cabrón, dejen de quejarse nomás de cosas del fandom porque vive y deja vivir, y ya. No, o sea, ustedes también, o sea, no están directamente diciéndole a esas personas que no les agrada lo que hacen y toda la cuestión, sino que están conversando, están hablando respecto al tema y estamos llegando a conclusiones. Entonces, yo creo de que pueden seguir sin gustarle algunas cosas, pero lo más importante es de que ustedes no se transformen en lo que, como suelen decir a veces, no se transformen en lo que juraron destruir. Bueno, traten de no mirar feo antes de, o sea, primero conozcan. No sean como esas personas que dicen, oye, ¿sabís qué? Tú eres mi amigo y ese otro me cae mal, así que a ti también te tiene que caer mal y por ende, si habláis con él, tú me vayas a caer mal. Una wea así. No sean así de ridículos, por favor. Sí, yo, o sea, al fin y al cabo, igual quiero concluir por lo menos mi participación con eso. ¿Mm? De que, gente, lo otro, tienen que aprender a opinar, no criticar. Hay una pequeña diferencia. Sí, al menos acá más que... O sea, era simplemente contar qué es lo que no les gustaba. Así que técnicamente sí dimos el pie para que también pudieran criticar. Me refiero yo a cuando de repente están conociendo a alguien. Ah, sí. Y les cuenta, y porque de repente hay gente que te puede contar algo. Porque hay gente, yo reitero, yo cuando conocí a este Diaperfoot, yo me enteré por accidente, porque he hecho viarte de su persona. ¿Ya? ¿Cachai? Y dije como, oye, ¿estos forzones? Y le bueno así como, escucha tu madre, es que puta la weá, es que, o sea, sí, lo tenía oculto, ¿cachai? Porque como que harta gente me ha hecho la cruz y la weá, y es como, bueno, él es una excelente persona, él fue un gran amigo por harto tiempo, compartimos harto, interactuamos harto, ¿cachai? Y él siempre tenía ese miedo de contar esa weá porque la gente automáticamente lo criticaba y lo tachaba. Era su fetiche. Sí, era su fetiche, pero el weón no se le estaba arrastrando a nadie, incluso el weón ya tenía tanto miedo de contarlo, que pasó a ser, como decirlo, de closet. Completamente de closet. El weón ya no tenía la confianza para decirle a nadie porque tenía miedo de que automáticamente lo tacharan, así que solamente se quedaba en ese grupo que sí lo aceptaba. Y ya tuve una conversación referente a eso. Pero con eso yo lo remato y yo me retiro. Cuídate, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando entonces aquí. Me voy saliendo.
Bueno, chicos, como pueden ver, esto no es para que ustedes se sientan mal con sus pensamientos ni nada de eso. La idea acá era exteriorizar sus pensamientos, y gracias a justamente otros comentarios a medida de que fuimos hablando a lo largo de la radio, nos fuimos dando cuenta de que a veces hay cosas que nos molestan, pero quizás no es tan terrible. A veces incluso agentes externos nos provoca el creer que está bien que nos moleste esto. ¿Me entienden? A mí al menos ninguno de los hagamos, ya sea un baby food, ya sea un cube, ya sea uno de estos que les gusta el tema del pañal, o gente que les gusta el bore, todo ese tipo de personas, ninguna me ha hecho nada hasta el momento. Ninguna. Entonces no puedo venir y decir, lo que sí reconozco es que es cierto, como dije anteriormente, desde que vi la cuestión que pasó con ese evento, yo decía, no me digas que así son todos. Entonces ahí yo pequé. Eso es muy cierto. No estuvo bien de que yo automáticamente los metiera a todos en un saco, porque ahí técnicamente estaba siendo totalmente hipócrita, ahora que lo pienso. Así que, bueno, ahora yo ya sé de que tengo que conocer primero a las personas antes de venir y juzgarlas. En realidad es algo que he tenido claro siempre. Y a decir verdad, díganme loca, pero la verdad es que ahora me llama la atención el entender ese tipo. Me gustaría una radio en la que contásemos anécdotas de cómo ha sido nuestro encuentro con personas con ese tipo de gustos, de fetiches, así que son fuera de lo común, así. Porque a pesar de que el furry en sí es fuera de lo común, también podemos encontrar como cositas que son aún más especiales que nosotros. Bienvenidos sea Arcamido y Ángela. Bienvenidos sean. Estamos... ¡Ay! ¡Yuma! Ay, por Dios. ¡Yuma! ¡Eso es para los juegos, hombre! Weón duro. Pero bueno, vamos a ir terminando esto. Le voy... la puta madre ponen acá. Pinche tu madre, lo voy a poner más bajito de esta vez. Bueno, la cosa es de que con esto concluimos esta radio. Espero que les haya gustado. Les doy las gracias a todas las personas que participan dentro de esta radio. Hiciste que el trazo de ilustrador se me fuera la chucha. Hermano, culpen al Yoba, yo no fui. Chau, salgo corriendo. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme acompañado, por haberme escuchado y por haber compartido esta radio. Nos estaremos viendo más tardecito, que toca fanart. Sin nada más que decir, cuídense, los quiero un montón. Y nos vemos en un próximo directo. ¡Adiós!